las piezas todas rellenas mirad en esta ocasión he hecho el dibujo de, de la cara os comento primero he pasado el patrón a tela como visteis y la he hecho fijaos que redonda pues yo le he dado forma un poco ovalada lo he conseguido porque ya os comenté que la tela es un poco elástica me ha permitido hacerlo este cambio de, de, de cara de forma y lo que he hecho ha sido rellenarlo más de abajo y de arriba y menos de los de la de la zona ancha de la cara, entonces me ha quedado como si fuese un huevo, que precisamente es como yo la quiero. No quiero la cara redonda en esta ocasión, la quiero un poco balada. Una vez hecho esto, lo que hice fue pasarlo a, a un papel, puse el círculo, he sacado una copia y lo que he hecho ha sido un dibujo y este dibujo lo he calcado de un lado a otro después una vez que lo tenía ya calcado he puesto la tela por encima mira puse la tela por encima como veis eh, se ve perfectamente se nota perfectamente el dibujo y entonces lo dibujé en el círculo de, de la tela y después ya lo cosí y esto os lo dejaré también, este, este molde os lo dejaré en el grupo de Facebook de, del taller de amparo. Y así las que tenéis problemas para dibujar caras y demás, pues los tendréis un poco más, más fácil esta vez. Esto lo vamos a reservar para luego seguir con él. El cuerpo... Como veis he dejado muchísimo cuello. Eh, mi idea es ponerle un pelo totalmente distinto al que hemos puesto hasta ahora y pesa bastante. Entonces lo que he hecho ha sido subirle mucho el cuello para que cuando yo le ponga la cabeza tenga el máximo espacio posible sujeto a, a la muñeca. Eso es por lo que veis un cuello tan excesivamente grande. Bien, pues esto lo vamos a reservar. Los brazos también, ya están también rellenos y cosidos. Y nos vamos a poner con las piernas. Yo las piernas ya las tengo hechas, las he rellenado y, y las, las tengo ya con el cartón duro, que, sabes que sabéis que a mí me gusta ponerle abajo. Y entonces lo que he hecho ha sido cogerme el molde de, que he utilizado para estas piernas y sobre este molde he sacado un molde de zapato. Es el que os dejaré también en el grupo junto con todos los moldes de esta muñeca que, por cierto, se llama Francis. Es una muñeca muy especial para mí. Bien, pues eh, vamos a hacer esto. Os comenté que iba a poner los zapatos en, en color rosa. Pues no, he cambiado de opinión. Os voy a comentar por qué. Porque esta va a ser una muñeca diferente, pero también muy elaborada. Va a tener muchos detalles, muchas puntillas y, y no quiero que predomine sobre todo el color rosa. Tenía la opción, ya os comenté, de ponerle este, este topito rosa con blanco con esta tela que me gustaba mucho. Pero he pensado que para los zapatos voy a poner, tengo esta loneta de un color verde muy bonito que me va muy bien con este dibujo de aquí. Mato un poco el rosa. Y voy a hacer una combinación. Vamos a hacer el zapato doble en, en tela de loneta. Sabéis que si no queréis hacerlo doble, eh, podéis utilizar paño o fieltro para hacerlo sin necesidad de hacerlo doble. Eh, utilizando paño, fieltro o goma eva, lo hacéis solamente una vez. No tenéis prácticamente que hacer tanto trabajo. Os resultará mucho más fácil. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con loneta porque es la que tengo. Y ya os digo muchas veces que hay que arreglarse con lo que tenemos por el taller, ¿vale? Entonces, mira, con este trocito pequeño, yo voy a hacer de aquí los zapatos. Los voy a sacar, voy a poner derecho con derecho y vamos a hacer el zapato doble. Necesitamos cuatro, cuatro trocitos. Vamos a poner aquí con márgenes de costura y vamos a hacer. Cuatro que serían ocho. Necesitamos por cada uno de por cada una de las piernecillas necesitamos eh, cuatro trocitos, lo que son dos zapatos dobles, ¿vale? Entonces eh, vamos a ir poniendo los patrones sobre la tela. Odio los hilos, ¿eh? me da muchísima mucha rabia encontrármelos. Bueno, pues voy a utilizar el bolígrafo que se va con el calor y voy a ubicarlos de forma que voy a marcar uno y después ya marcaré el resto. Lo vamos a coser y le vamos, le tenemos que dar la vuelta. Ya hicimos unos zapatos como estos, pero hoy vamos a repetirlos. Mirad. Yo voy a marcar todo alrededor, todo el contorno y voy a marcar por aquí. Bueno, he estado cortando unas tiras en, en el color que voy a hacer los zapatos y en el color del vestido porque le voy a poner unos lazos. Por eso buscaba esta combinación de colores. Eh, Vamos a cortar los zapatos. Vamos a hacer solamente uno. Si no tenéis tijeras de, de zigzag, no pasa nada. ¿eh? La cortéis con tijera normal y ya está. Estos zapatos ya los hicimos con, con la muñeca flamenca, con rocío. Y, y es más o menos lo mismo. ¿eh? Es un zapato hecho con tela doble. Si habéis hecho la muñeca flamenca, ya sabéis cómo, cómo se hacen. Son muy sencillos. No son tan rápidos como si trabajamos solamente con, con fieltro o con paño, pero bueno, tampoco es tan difícil. Mirad, vamos a ponerlos del derecho y vamos a poner costuras con costuras. Vamos a ponerlos de forma, mirad, así a lo mejor lo veis mejor. Esta es la parte. De atrás del zapato, esta parte de aquí, y esta es la parte delantera, y esta es la parte delantera, y esta es la parte trasera. Entonces vamos a unir las dos traseras, por ejemplo. Vamos a ponerlas con un alfiler. Costura con costura es importante que nos, nos coincidan. Y vamos a ponerlos de esta forma. Así ya ponemos costura con costura y nos vamos a la máquina. Vamos a pasar una costura recta por la parte de arriba del zapato. Eh, vamos a poner que nos coincidan las dos, las dos partes que tenemos pintadas y lo vamos a hacer justo por aquí. Si como en esta ocasión no está, no está puesta por el otro lado, no tenemos problema porque cogemos el patrón, lo ponemos justo encima y marcamos. Por eso es bueno sacar patrones porque nos sacan de problemas como este. ¿Veis? Y ahora ya volvemos otra vez a marcar. Y ahora ya sí, nos vamos a la máquina y cosemos toda esta parte y toda esta parte. Y ahora enseguida volvemos. Yo ya he adelantado uno. Mirad, este va a ser el zapatito que vamos a hacer en esta ocasión os he dicho que la muñeca es muy distinta a las que hemos hecho hasta ahora. Os voy a explicar cómo lo he hecho. Os recomiendo que pongáis, al ser la tela doble, pongáis un hilván para sujetar bien las dos telas, porque tiene que entrar por la pierna muy, muy ajustado. Esto lo vamos a poner así. Lo vamos a poner de esta forma. En esta ocasión también la pierna se pone después de haber terminado los zapatos. Porque tiene que entrar muy muy ajustado. Después, una vez que ya lo tengamos ubicado, ya quitaremos el van. Bueno, pues yo lo voy a poner aquí. Creo que es por donde venía este. Miramos que nos queda la misma distancia, uno que otro. Igualmente por delante. Bueno. Pues vamos a ver, a mirar y asegurarnos que las costuras nos, nos asienten. Y una vez ubicado el zapatito, vamos a recortar el sobrante de aquí debajo. Recortamos todo el sobrante a ras de, de donde tenemos la base de, del zapato, la suela. Y una vez que lo tenemos todo recortadito, le vamos a poner un poco de silicona. Le vamos a poner silicona. Y ahora lo vamos a ubicar sobre nuestra goma Eva. Apretaremos fuerte para que se nos selle bien. Y recortamos esto que este material que estoy utilizando hoy no es goma Eva. Este material lo compré en una en un bazar y compré muy poquito solo para, para probar. Veis, no sé si compré 20 centímetros o 25, compré muy poquito, y esto es un plástico que se pone para Antideslizante en armarios de cocina, en duchas, en fregaderos, en sitios así, y es más grueso que la goma Eva. Lo compré para probar, y la verdad es que me, me gusta mucho el resultado. Es, es bastante blandito y queda muy bonito en la suela de las muñecas. Bueno, pues una vez que ya tenemos la suela pegada, lo vamos a recortar. Mira, yo he cogido una tira de 3 centímetros. 3 centímetros. La he doblado por, por la parte de atrás, al centro, por las dos partes y le he pasado un pespunte a máquina. Esto lo voy a, me va a servir para hacer la, la tirasta del zapatito de aquí debajo. Lo, a, lo podemos pegar. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la silicona fría yo recomiendo esta que es eh, especial para tejidos que es bastante, bastante buena también podéis utilizar el pegamento para tejido que también es muy bueno a mí me gusta mucho esta marca pero yo hoy que tengo un poco de prisa la voy a poner con silicona caliente podéis utilizar cualquiera de ellos lo que, la que mejor os gusta incluso también podéis hasta coserlo si os apetece podéis coser la tira y simplemente vamos a poner silicona alrededor y vamos a pegar cuando lleguemos a la parte de atrás. Vamos a ubicarlo bien, que no se nos vea la suela. Cuando lleguemos aquí detrás, vamos a cortar un trocito más grande. Vamos a pasarle aquí. No le he quitado los, los hilos. Vamos a pasarle por aquí detrás un poquito de silicona. Doblamos sin quemarnos, que nos quemaremos. Doblamos y ahora ya con esta parte doblada la ponemos sobre la parte de final. Y esto nos hará un remate un poco más curioso. Mantenemos que coja un poco de cuerpo y seque. Y quitamos el exceso si es que por algún sitio nos ha salido. He cogido una tira de 3 centímetros. La he puesto por la mitad y le he pasado un pespunte distinto al que hemos puesto en la parte de abajo, pero haciéndolo un poquito más estrecho porque lo quiero meter aquí detrás. Quiero que me haga la pulsera de, del zapato para meterle el lazo. Voy a, a unir las dos partes. Eh, le he dejado, es que le he puesto un lazo muy grande. Yo quería hacerlo así de grande. Le he dejado 5 centímetros y lo que voy a hacer va a ser pegar. Las dos partes, los dos extremos, lo pegamos un poquito. Y ahora abrimos la parte de atrás del zapato, ponemos un poquito de silicona en la parte de la pierna y metemos nuestra tira. Aguantamos, que pegue un poco. Y ahora abrimos la parte del zapatito. Y ponemos otro, otra gotita, muy poquito. ¿eh? Y así todo, ya veis que sale con mucha facilidad. Lo más pronto que podáis, la quitáis para que no quede marca. Y apretamos. y bueno ahora simplemente ya nos quedaría poner el lazo siempre tendremos que tener en cuenta hacia dónde va cada una de las piernas esta iría hasta para este lado y esta iría hacia el otro le voy a quitar estos hilvanes que me he dejado aquí y bueno vamos a pasar la, la el lazo ah, el lazo nos no lo he comentado el lazo yo le he puesto una tira de 4 centímetros por por 60 60 centímetros a esta tira simplemente la doblamos por la mitad la ponemos dentro de la pasamos por la pulsera y vamos a buscar la parte donde iría el lazo haremos un nudo y una lazada A mí me ha gustado así porque ya iréis viendo el estilo de la muñeca. Así, así le queda muy bonito. Pero vosotros podéis hacerle otro tipo de, de diseño, otro tipo de lazo. Le podéis poner una, una perla, una piedrecita, un lazo más pequeñito. Le podéis poner lo que más os guste. Hicimos también, creo que fue el de la muñeca Isabel, que os gustó mucho. Y ese creo que llevaba... Una, una piedrecita. Bueno, pues yo ya corto el sobrante y de esta forma tendríamos hecho los zapatos. Bueno, pues ya tenemos los zapatitos de, de nuestra muñequita Francis y vamos ahora a hacer el siguiente paso. Van a ser la ropa interior. A ver si os gusta la idea que, que tengo y a ver si me queda como yo espero. Bueno, voy a buscar puntillas, encajes y todo lo que tenga por ahí que, que me vuelve loca. Y vamos a empezar ya con a vestirla y, y hacerle su ropita. Nos vemos en el siguiente paso a paso.